Good night, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening, everybody. Hay carota que me... Hello, how are you? Hello. Hey, hi. Good. Hi. Good evening. How are you today? Fine. Very well. Welcome to the English class. Bienvenidos a la clase de inglés. Vamos a esperar solo un par de minutos para que los demás puedan ingresar y luego reiniciamos, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Recordemos que hay que tener la cámara encendida, el nombre en la... En la imagen, pensé que igualada la había dado. Buenas noches. Hello, good evening, how are you? Fine, algo cansadito. Sí, ya es jueves. Bye. Así es de que, pero ya vamos de bajada, ya viene el fin de semana y pues ahí vamos a ver películas en Netflix en inglés porque hoy ya vamos encaminados. Hello, teacher. Hello, how are you? Este otro alumno no falla. También. Está bueno que aprenda. Bueno, antes de iniciar con la lista, ¿cómo vamos con la plataforma? Todos, bien, creo que solo no se podía meter alguien ahora, quizás se bloqueó. Pero lo demás creo que ya se puede, ¿verdad? Todos estamos bien en la plataforma, todo nice. Yo ahora pude imprimir los, ¿cómo se llama? Los módulos, creo. ¿Sí? Ah, el manual, perfecto. Ajá, el manual. Eso es bueno porque ahora le va a ayudar, de hecho, para escribir ahí directamente. El manual para es muy... Ir,
complementando, dice, ¿verdad? Sí, ahora de hecho vamos a hacer un par de actividades en el manual, lo puede ir llenando. Al final de cada unidad, al final de cada módulo, hay un chequecito bien interesante que dice, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Puedo hacer esto? Mm. Si la respuesta es no, pues me pregunta y lo aprendemos, ¿verdad? Igual, pues en la clase me pueden interrumpir, me pueden preguntar y estamos para ayudarles, ¿verdad? Yo sé que hay temas como el que se viene la otra semana, el tema es importante y es, no es difícil, pero tiene ciertas reglas que de repente se nos quedan, ¿verdad? Pero igual, el asunto es practicar, ¿verdad? Como cuando aprendemos a manejar, a usted le pueden explicar todo, cómo funciona, pero ya, aunque se lo sepa de memoria, no se va a llevar el carro para el centro de un solo, ¿verdad? Sino que poco a poco practicando y de repente ya ni piensa uno, ya, así es el inglés. De repente ya va a estar hablando, hasta va a contestar en inglés y ni se va a dar cuenta que está hablando inglés. Primero Dios. Of course. Sí, eso pasa mucho. Bueno, vamos a consultar siempre cómo vamos con la plataforma, todo bien. Hicieron la tarea de ayer, que sería la tarea 3. Sí. Good. Tengo una pregunta, les deja, si la hacen una vez y salen mal, les deja, por ejemplo, repetir. Ayer por fin pude irme así como triunfante, o sea, no me equivoqué. Good. O sea que ya vamos, como les digo, ya vamos encaminados, ya después ya. No, español, sí, por favor, no me. Anteriores sí me equivocaba. Pero sí, un poquito más de atención creo que necesito. Ya, vamos a notar eso. Ya, detalles, dígame, José. Perdón, yo. Ay, bueno, yo he fallado, siempre fallo en una, desde 6 de 20, pero he intentado corregir y no me deja la plataforma. Quizás. Pues entonces solo lo deja hacer una vez. Sí, porque no me deja corregir. Bueno, eso quería preguntar porque en otros módulos a veces se podía, pero creo que ahora no se va a poder. Eso quiere decir, compañeros, que antes de hacer el ejercicio hay que poner atención, ¿verdad? Porque recordemos que hay que tener 80%. A mí sí me deja corregir. Yo corregí. ¿Cómo hace? Cuéntame. Pues solo le doy, como cuando termino le doy enviar, ¿va? Y entonces me aparecen ahí en rojo las que tengo malas, entonces las corrijo. Bueno, solo, siempre me aparece una en rojo. Entonces la corrijo y le doy a enviar de nuevo y ya me parece el 20 de 20. Ah, ese es el truco. El objetivo del ejercicio no es ponchar a la gente, ¿verdad? Sino practicar. Por eso les comentaba esto, porque sí he visto algunos que tienen la nota un poco baja, pero no la dejen así, ¿verdad? Ustedes pueden regresar y cambiar la respuesta, le dan submit otra vez y ya, ya está. El objetivo es aprender, ¿verdad? Así como una clase. Le voy a echar a Juan José. Juan Josué, si no lo puedo hacer, ahí lo voy a chequear. Claro, estamos como para ayudarles, por eso les doy los tips, porque así van corrigiendo, como les comento, el objetivo es aprender en verdad, y pues si se aprende, lo demás es automático. Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer es ahora pasar lista. Ok. Creo que no hay muchos ahorita, pero igual vamos a pasar. Y si no, pues pasamos. Recuerden que siempre volvemos a pasar lista allá como a las 9 y volvemos a pasar listo. Noche, profe. Hey, noche, good evening. Compañero. How are you? How are you? Very well. Welcome to the class. Sorry, I'm late. Don't worry. Un par de minutos, no importa, me llame, vengan, ¿verdad? Que lo importante, como les digo, es aprender. Vamos a pasar lista entonces. Y recuerden que volvemos a pasar lista a las 9 y luego un poquito antes de terminar. Ok, so, Ana Isabel Asensio. No, Angélica Beatriz Mejía Arias. Sí, está Angélica. No sé si es Angélica o... Ana Isabel. Ah, es Ana Isabela que sí está, ¿verdad? Pues sí. Ya decía sí, ya yo. Y aquí le vamos a quitar. Ok. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo.
No. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Good. José David Fuentes Beltrán. No. Josué Isaac Gómez Rivas. No. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente. Good. Good. Nice. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Todavía no. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. No. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Y Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good, good. Ok, vamos a... Solo déjenme ver una cosa. Ok, la persona que se quedaría ahora es José Daniel Meneses Bolaños, que sí está, ¿verdad? Sí, presente. Entonces, al final de la clase ya nos quedamos en el 101, ¿ok? Vamos a iniciar con la tarea. Hay que revisarla para ver pues cómo vamos. So everybody, we're going to check the platform. Okay, so here is the exercise. I believe it's kind of easy. Dice, instructions, read the following questions about the alphabet. Choose the best answer. A ver, ¿qué es choose? Escoger. Very good. Escoja la mejor respuesta. Y luego dice, ah, verdad, aquí sale el alfabeto. Miren, what letter comes before Q? P. P, very good. How many letters are there in the English alphabet? 26. Ah, 26, very good. Which are the vowels? A-E-I-O-U. Okay. A-E-I-O-U. Very good. So it's going to be A-E-I-O-U. Nice. The next one, it says, which letter is next to A-B-C? D. 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 Very good. And five, which letter is between I and K? Ellen. J. Okay, J. Very good. Estaba fácil, ¿verdad? Hoy sí creo que estaba pan comido. Y como lo practicamos varias veces, that was good. Okay, we are going to start the class then. Vamos a iniciar ahora sí la clase. La clase de ahora está interesante, vamos a ver. Diego, tráeme el cargador. Okay, here we go. Today, in the class of today, that is day four, we're going to check possessive adjectives and nouns. Adjetivos posesivos y nombres posesivos. Hoy es posesión. El tema de ahora es importante porque después tenemos ya que irlo manejando. Tenemos que ir manejando todo de manera de que sí entendamos qué estamos poniendo. ¿Okay? Entonces, dice el objetivo, at the end of the class, participants will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns. Siempre les leo el objetivo
para que vayan viendo la pronunciación de otras palabras, ¿verdad? Y si tienen preguntas, pues ahí también me las pueden hacer. Ok. Primero vamos a ver possessive nouns, nombres posesivos. ¿Tienen ustedes una idea de qué son los nombres posesivos? Do you know? Do you have an idea what is a possessive noun? Lo que refiere a lo que es tuyo, mío, de él. Perfecto. Pertenencia. Como cuando la novia le dice, usted es mío, ¿verdad? Entonces, ahí por ahí va el asunto. Ahora, tenemos dos tipos de posesión. Por ahora, más adelante se van a ver un poco más. Pero el primero que vamos a ver es el de los nombres. Si ustedes se fijan acá, dice, Della's hair is very long, en el primero. Ok. A veces, si ustedes se recuerdan, el verbo to be se puede contractar, ¿verdad? Nosotros podemos decir, she's my friend. Igual she's con, my friend. Ajá. Igual con los nombres, the same with the names, podemos contractar el verbo to be con el nombre. Podemos decir, Della's my friend. Se puede. O sea que si ahí dijera Della's my friend, ese apóstrofe y la S sería el verbo to be. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Se entiende la idea? Yes. Ok. Ahora, lo interesante aquí es de que ahora no es el verbo to be, ese apóstrofe y esa S. Ahora es posesivo. Si ustedes se fijan, aquí adelante, aquí está el verbo to be. Ahí dice, Della's hair is very long. No puede llevar dos verbos to be, ¿verdad? It's not possible. ¿Ok? Entonces, si este es el verbo to be, ¿qué es este apóstrofe con la S? Es el posesivo. Este es el posesivo. Pero lo utilizamos con los nombres. ¿Qué quiere decir? De que lo voy a usar siempre que tengamos un nombre. Puede ser un nombre propio o puede ser un nombre de una cosa, objeto, etc. ¿Ok? ¿Se entiende por ahorita? Entonces, aquí vamos a ir viendo un poco más de vocabulario, porque ya las oraciones son un poco más complejas, pues, porque usamos otras cosas a veces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar un adjetivo y este es un adverbio. Un adverbio, bueno, primero ustedes saben qué es un adjetivo. Que describe el nombre. Describe el nombre. ¿Y qué es un adverbio? Que describe el verbo. Que describe al verbo u otro adjetivo u otro adverbio. Entonces, very long. Long es la descripción, el adjetivo. Y very está describiendo a long. Pero eso solo es en general, no lo vamos a ver todavía. Me interesa este, Della's. ¿Qué quiere decir aquí? Della's hair is very long. El cabello Della's es muy largo. Es muy largo. Entonces, aquí está la posesión. Ese apóstrofe con la S me está diciendo de que lo que sigue, vea bien la estructura. Eso es bien importante. Primero va el nombre y la persona o la cosa que posee. Y luego va lo que se posee. Esa sería la estructura. Entonces, acá, esta parte, no sé si a ustedes se acuerdan que de pequeños le dicen a uno, el inglés es como al revés, ¿verdad? Entonces, esta parte sí es cierto. Si podemos poner, primero ponemos lo que, o la persona, o lo que se posee, perdón, no lo que se posee, sino quién posee. Ese lleva el apóstrofe con la S. Y lo que va después es lo que posee esta persona, cosa, animal, lo que sea, porque se puede usar de cualquier manera, no solo con personas. O sea, usted puede decir, el cabello del gato es muy largo. Entonces aquí en vez de la sería the cats. Cats con el apóstrofe y la S. Hair is very long. Y ya es una posesión del gato. ¿Se entiende? Si tienen preguntas, el momento es ahora. Yo no entendí.
No entendió. Yo tampoco, teacher. Perfecto, por eso estamos acá, para entender. Vamos a explicarlo. Ahí lo voy a explicar con el siguiente y luego vamos a repetir. El número dos. Dice, this is Nazma's bag. Aquí lo que dice es, este es la bolsa. Esto, bag, es bolsa. Esta es la bolsa de Namaz. Entonces, la estructura es esta. Este Namaz es nombre propio. En este caso es un nombre propio, ¿sí? Entonces, estamos diciendo, esta es la bolsa de Nazma, de hecho, no es Namaz. Entonces, la estructura, cuando yo tengo un nombre, possessive nouns, va a llevar dos palabras. Eso es lo importante ahorita, dos palabras. El primero, la primera palabra, siempre va a llegar el apóstrofe y la S. La segunda palabra es lo que se posee. En este caso es la bolsa de esta persona que está aquí, de Namaz. ¿Se va entendiendo ahorita? Si no, hacemos el siguiente. Quizás porque como no se escribe como se habla, ¿verdad? Ese no. Sí, por eso lo hago así tranquilo, despacio, porque el inglés es una lengua diferente. Esto no existe en español, ¿verdad? Entonces quiere decir que el apóstrofe y la S nada más es para hacer referencia de que es un nombre propio. No es nombre propio, no es solo para nombres propios, es para cualquier nombre. Recordemos que nombres puede ser silla, puede ser mesa, puede ser, por ejemplo, okay. Vamos a ver. El artículo de él. Vamos a ver el número 7, yo creo que acá sí se va a entender. Acá, lo primero, las primeras dos palabras, ahí está la posesión. O sea, lo primero, horse, ¿qué es un horse? Caballo. Caballo. Y tail, ¿saben ustedes qué es tail? No. Tail es cola. Entonces aquí dice, las colas de los caballos son pequeñas. Son cortas, ¿verdad? Entonces, entonces acá no es un nombre propio. Es un nombre de animal que va con mayúscula porque está al principio de la oración. Pero se puede usar con animales. Quizá vamos a hacer un ejercicio antes. Creo yo que sería lo mejor. Es de pertenencia, entonces. Esto o algo es así. Solo pertenencia. Very good. Vamos a hacerlo juntos. Creo que eso nos va a ayudar para percibirlo de otra manera. Okay. Okay. Vaya. Vamos a ir haciéndolo de una vez para que ustedes entiendan un poco más. Me interesa mucho que lo entiendan. Ya cuando lo entiendan, ya solo va a ser de practicarlo. Bueno, por ejemplo, si yo quiero poner el libro de Ronald, vamos a agarrar acá a Ronald. Usando esto que les estoy enseñando, ¿qué tengo que poner primero? Ronald. Exacto. Con el apóstrofe y la S, ¿verdad? Book. Ahí dice el nombre, perdón, el libro de Ron. Libro de Ron. Uh-huh. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no lleva la palabra de. En inglés se puede usar la palabra de, pero lo más usado es esto. El libro de Ronald, ¿verdad? Entonces, primero ponemos quién posee, la persona, cosa, objeto que posee, y luego lo que posee. ¿Sí se entiende ahora? Sí. Sí, yes, yes. Hagamos otro ejercicio. Si decimos, queremos decir el carro de Delmi, ¿cómo vamos a poner? Delmi. Apóstrofe S. Very good. Delmi's car. Car. Ahí está. Delmi's car. Ok. Si queremos poner la casa de Ana, ¿qué vamos a poner? Ana's house. Ana's con el apóstrofe la S y luego house. Ese es un nombre posesivo. ¿Por qué se llama nombre posesivo? Porque yo pongo aquí quién posee. O sea, estoy poniendo quién. Igual si lo hacemos con un objeto, podemos poner
a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? La puerta del cuarto. Ah, es un poco más compleja. ¿Cómo lo pondríamos? La puerta del cuarto. Door. Very good. Esa es. Front room. Door. Así, ah, mire. Oiga, como dije en español. La puerta del cuarto. Entonces, como les decía, esta parte sí es como al revés, ¿verdad? Ajá. La puerta le pertenece al cuarto, pero en inglés primero pongo quién posee. En este caso, el que posee la puerta es el cuarto. Aunque no sea una persona, se puede poseer. Usted, o sea, en general, es como que esto es de esto, es parte de, ¿verdad? Entonces, podríamos decir la puerta del cuerpo. Del cuarto. Entonces, primero ponemos quién posee, en este caso el cuarto posee, y luego ponemos lo que se posee. ¿Qué posee el cuarto? Una puerta. Hagamos uno con un animal. Pongamos la comida del perro. ¿Cómo lo pondríamos? Dog food. Ahí está. Yo creo que ahora sí ya me agarraron la pila, ¿verdad? It's very easy. Es fácil, solo que como es algo nuevo, tenemos que irnos acostumbrando. Es lo único. But it's very, very easy. Sí es fácil. Entonces, tenemos todas las posesiones son así. Y después yo le puedo poner un complemento. Por ejemplo, Ronald's book, le podemos poner is red. Ahí ya va el verbo to be, miren. ¿Qué dice? Is red. ¿Qué dice en español? El libro de Ronald es rojo. De Ronald es rojo. Muy bien, ya describe, ¿verdad? El libro de Ronald es rojo. Ah. Very good. Igual a la siguiente, le podemos poner Delmi's car, le ponemos is big. ¿Qué diría ahí? El carro de Delmi es grande. Es grande, nos puede llevar de paseo al terminar todo el módulo. Entonces, Delmi's car is big. Y es bien importante esta parte. No hay que confundir este apóstrofe con la S con el verbo to be. Es diferente. Es posesión. Pongamos otro ejemplo. Anna's house. Pongámosle. Podemos poner algo así, miren. Sí, Blue, lo vamos a poner. Lo podemos hacer negativo con el verbo to be. Anna's house is blue. ¿Qué dice ahí? La casa de Anna no es azul. No es azul, ¿verdad? Anna's house isn't blue. Very good. Podemos poner también una pregunta. Vamos a hacer una pregunta aquí. Podemos poner. Is that the room's door? Y le ponemos acá la question mark. ¿Qué diría ahí? ¿Es esa la puerta del cuarto? ¿Es esa la puerta del cuarto? ¿Verdad? O sea, con todas las reglas que ya conocemos del verbo to be, si le agregamos esto de la posesión, ya podemos decir muchas cosas. ¿Ok? Al siguiente, le vamos a poner uno negativo. Dog's food. Isn't cheap. Bye. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien sabe qué es cheap? Barato. Barato. Entonces dice, ¿verdad? La comida del perro no es barata. ¿Verdad? Isn't cheap. Cheap. Ok. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahora? ¿Qué onda? La sé. Siempre que aparezca con así con el pronombre, vamos a saber qué es eso. Sí, cuando vean el nombre, o sea, esa es la diferencia acá. Que aquí no vamos a usar un pronombre, no vamos a decir he, she, it, sino que un nombre que puede ser propio o puede ser común. La casa, la silla, la botella, o Carlos, María, Francisco. Siempre que aparezca un nombre, ya si no queremos usar el nombre, eso es lo que vamos a ver después. Hoy mismo lo vamos a ver.
Pero por ahora es importante que entendamos que es el, cuando lleva el nombre, un nombre propio o común de cualquier cosa, objeto, persona, anything. No, puede ser un país, puede ser lo que sea. Thank you. You're welcome. Any other question? Ahora, les tengo otra. ¿Qué pasa si yo quiero poner el carro de Juan y Ana? Car. Car. Juan. Juan. Y Ana. Ana. Pero primero, ¿qué ponemos? Recordemos la regla. La regla es, primero vamos a poner quién posee. Car. Y los nombres. Y de, y los they, nombres. Y, muy bien. Y de is car. El primero, Ana. Los nombres. Recordemos que aquí usamos los nombres. Entonces. Este, Juan. Ana. Ana. Juan, ¿cómo se pone I? Ana. Ok, cuando sea de esa manera, el apóstrofe solo va en el último nombre. Ah, ok. Juan and Ana's car. Cars. No, ahí no es cars porque es solo un carro, no es posesivo, no es, car. Perdón, plural. Solo es, no es plural. No, no es plural. Bueno. Ah, okay. Vaya. Entonces, ¿qué nos va a decir si es plural o singular? El verbo. Por ejemplo, si yo pongo is. Juan and Ana's car is white. Ahí es singular. La oración me dice, lo que me dice si una oración es singular o plural es el verbo. ¿Ok? Podemos hacer una plural. Podemos poner, a ver, los libros. Los libros de, hagamos el ejercicio juntos. Vamos a poner los libros de Wilmer y los libros de Wilmer y, digamos, Carlos. O Carla. They were... They were. Recordemos que primero va Wilmer. Wilmer. Los nombres. Wilmer. And Carlos. Pongamos Carla ahorita, porque me interesa otra cosa. Carlas. Muy bien. Como dijimos, libros. Books. Entonces el verbo to be va a ser. Are. Y podemos poner. On the table. On the table. Se dan cuenta que esta ya es una oración más compleja, más larga. So, Wilmer and Carla's books are on the table. Los libros de Wilmer y Carla, ahí está la posesión, que es lo que estamos viendo, están, porque cero estar, el verbo to be, sobre la mesa, on the table. Teacher. Yes. ¿Y si el nombre terminara en dos S? Se le agrega el apóstrofe y otra S. No, ese es el que vamos a ver después. De hecho, por eso no lo hice con Carla, porque quería que viéramos este. Ahorita vamos a ver ese. Entonces, si vamos a poner el mismo, vaya, pongamos el mismo que hicimos ahí. Wilmer. Carlos. Ahí va a ser. Ah, sí. Apóstrofe. Sí, solo el apóstrofe. Al final. Ajá, solo al final. Ajá. Pero ahí no va otra. Ahí no le ponemos la otra S, porque ya lleva una S. No se le pone una segunda S. Okay. Sino que solo va el apóstrofe y con ese apóstrofe, imagínense la cosa bien chiquita que les dice la posesión, ¿verdad? Y así ya después de ella. Entonces, ¿qué dice? Wilmer and Carlos' book is read. O sea, ahí solo es un libro. Aunque sean dos nombres, la oración es singular. Porque el verbo es singular. El verbo es el que me dice si es plural o singular. ¿Preguntas hasta ahorita? Y cuando... Cuando hagamos la oración, ¿vamos a siempre poner los nombres o de último después poner los nombres con el adjetivo? No, por ahora solo, el nombre puede ir más adelante en una oración, pero lo que posee siempre va después.
O sea que ponemos nombre y lo que posee. Aunque la oración sea sí, de una pregunta. Dígame. Este, con respecto al apóstrofe, en la pronunciación no tendría alguna variación, o solo esto, solo para, digamos, para cuestiones de ortografía, o sea, como para lectura, pues. Es gramática. Interpretación. La única parte donde es un poco complicado es como el último ejemplo. Wilmer and Carlos' book is read. Porque ahí no hay nada más. No, por ejemplo. Pero en la pronunciación no tendría una cierta variación. La pronunciación no, vamos a pronunciar si quiere para que veamos, aunque me falta un ejemplo más. Uh-huh. Pero veamos. Ronald's book is read. Ahí sería solo la S. Ronald's book is read. Entonces hay que pronunciarla. Así es. Ahí se pronuncia. Ah, sí, así como McDonald's. Ah, por como ejemplo. McDonald's. O sea, de hecho, McDonald's lleva la S porque lo que quiere decir es hamburguesas de McDonald's. Ajá. Eso es. Oh. O sea, ¿Qué? Ok. Entonces, la otra igual se pronuncia. Delmi's car is big. Lleva la pronunciación. La siguiente igual. Anna's house isn't Anna. Blue. Igual la siguiente. Is that room's door? Acá hay un ejemplo, mire, que me estaban preguntando. No tiene que ir al principio de la oración lo que posee o quién posee. Puede ir después, pero siempre la estructura de estas dos palabras, que son las que nos interesan, es la misma. Primero, ¿quién? Es regla eso, teacher. Eso es gramática lo que estamos viendo. Sí, regla gramatical. Entonces, si usted lo hace al revés, ya no está hablando bien inglés. Por eso es importante esta, si nos tomamos el tiempo de entenderlas y luego practicarlas. Entonces, en este caso, igual, ¿verdad? Is that the room's door? Primero, ¿quién posee? Que es el cuarto. Y luego, lo que se posee, que es la puerta. Is that the room's door? La siguiente igual. Dog's food isn't cheap. La otra. Juan and Anna's car is white. Anna's. Solo ahí, ¿verdad? Allá no lleva. Juan and Anna's car is white. La siguiente. Wilmer and Carla's books are on the table. Cuando usted está escuchando esto, por ejemplo, si yo le dictara una oración, aquí tendrían ustedes que pensar. Yo no les dicto apóstrofe, sino que la estructura les diría a ustedes, ya lleva un verbo to be. Entonces esa S que dijo, esa es posesión. Casi siempre va a ir de esta manera. O sea, voy a decir el nombre de algo y algo, objeto, color, algo por el estilo, que va a ser la posesión. Entonces, usted, cuando yo le esté dictando algún día, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer todavía. Pero si algún día yo les dicto y les digo algo así, como Wilmer and Carla's books, esa es posesión, ¿verdad? Ahí lleva apóstrofe y lleva eso. No se dicta el apóstrofe, pero tendríamos que decir, por lógica, por gramática, esa es una posesión. Tengo que ponerle el apóstrofe antes de la S, ¿ok? Ahora, es importante que lo entendamos y luego lo vamos a empezar a practicar. El último, Carlos no va a cambiar la pronunciación. Wilmer en Carlos' book is read. Ahí Carlos, esa quizás como le digo es la que es un poquito tricky, es un poco compleja porque yo les estoy dictando y puede que se les olvide el apóstrofe porque solo el apóstrofe lleva de mapa. Es la única. ¿Qué pasa? Y me falta una. ¿Qué pasa si yo quiero usarlo con plural? O sea, aquí ustedes han visto que dice Wilmer and Carlas, Juan and Anas, porque son los nombres. Pero si yo quiero poner el cuarto de los muchachos. The boys. Ok, sería boys. Y mire, aquí hacemos magia y ponemos también el apóstrofe al final. Boys room. Así quedaría. O sea, cuando va al final es cuando de plano solo hay la palabra, el nombre, la palabra lleva una S al final. O cuando hablamos de plurales.
de cualquier plural. Aquí los muchachos. Entonces el apóstrofe va después de la S. Y luego, si usted se da cuenta, lo que posee solo es singular. O sea, es el cuarto, un cuarto de los muchachos. Pero ahí se pronuncia así, teacher. Rooms. Rooms, no, solo un cuarto. Porque room. Es un solo cuarto. Rooms. Room. 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 Entonces, yo le pongo la F, cambia, ¿verdad? Porque ya son los cuartos de los muchachos. Los cuartos sería de los muchachos. Ajá. Ajá. Por eso entonces, me parecía que si le ponía la S iba a rooms. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, quizás la parte interesante de esta parte gramatical, es bien sencillo, yo sé que ustedes ya lo entienden y lo vamos a empezar a usar. La parte interesante es que una letra cambia todo, ¿verdad? Teacher, disculpe, ese voice apóstrofe, cuando se lo leo, sé que es plural. Sí, sí, porque lleva la S. Boys rooms. Si fuera el apóstrofe. Ah, usted dice cuando lo estoy pronunciando. Esa es una buena pregunta. Ajá. No hay una manera para identificar, porque lo que el compañero me pregunta es esto. Miren. Si yo vengo y pongo el apóstrofe aquí. Boys rooms. Uh-huh. Cuando lo digo, sí, no hay una manera de identificar cuál es cuál. Uh-huh. Ahí quizás tendríamos que preguntar, one boy or two boys, how many boys? Y ahí ya me clarifican, ¿verdad? Es que como dice Einstein, they run, no es lo mismo de abajo, boy run. Sí, no es, todas esas cosas son bien importantes. Por eso, como les digo, nos tomamos el tiempo, porque es importante primero entender cómo va la estructura. Hola, dígame. Todos los plurales van a ir así, como voy. Si es una sola palabra que es plural, sí. Así como el ejemplo de arriba, que como estamos usando los nombres, ¿verdad? Entonces yo puedo decir tres nombres, cinco nombres, si yo quiero. Y el último va a llevar la S nada más, así como están estos dos ejemplos. Si es cualquier palabra que termine en cualquier letra menos la S, sería el apóstrofe y luego la S. Y si no, pues va esta palabra. Pero así, igual. Ahora aquí la diferencia es que ese nombre sí puede ser plural o singular. Entonces, cualquier nombre que lleve plural puede ser las sillas, las mesas, las botellas. Las computadoras, todas esas que vayan a plural, computers, el apóstrofe va a ir después de la S. Perfect. Any other question? ¿Hable ahora o calle para siempre? Questions? Como eso es dramática, podría decirse que solo es cuestión de escritura, ¿verdad? A la hora de estar así pronunciando, hablando en inglés, eso ya depende de la estructura de la oración o de la conversación, supongo. Sí, usted va a saber de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, por eso a veces, aunque no sepamos, por ejemplo, ayer les estaba diciendo watch. Watch puede ser reloj, puede ser observar, ¿verdad? Ahora, si yo le digo, I watch TV, ya sabe que estoy diciéndole observar. Y si yo le digo, my watch is blue, entonces usted sabe que es reloj y la palabra es la misma. Pero el contexto en el que yo lo estoy usando es la que me dice a mí, está diciendo reloj o está diciendo observar, ver. Igual pasa acá. Acá es, hablamos y solo quizás tenemos que poner un poco de atención porque son temas nuevos, ¿verdad? Hay cosas que quizás no las conocíamos y eso tenía que quedar en primer lugar guardada aquí en el disco duro y luego usarla, ¿verdad? Hay que utilizarla. Any other question? Pues si no hay preguntas, vamos a repetir. Everybody, please repeat. Ronald's book is red. Ronald's book is red. Delmi's car is big. Delmi's car is big. Big. Anna's house isn't blue.
Another flower is the blue. Blue. Is blue. Okay. Blue, blue. Is that the room's door? Is the dining room door? Dog's food isn't cheap. Dog's food isn't cheap. Juan and Anna's car is white. White. Okay. Wilmer and Carla's books are on the table. Wilmer and Carla's books are on the table. Next one. Wilmer and Carlos' book is red. Wilmer and Carlos' book is red. Okay. And boys' room. Boys' room. Very good. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo que, bueno, les traigo varios ejemplos para ir familiarizándonos con esto. So, primero vamos a repetir. First, we're going to repeat. Luego vamos a analizar, les voy a hacer algunas preguntas de las oraciones para que ustedes me digan qué es o cómo es el asunto. Y luego vamos a seguir en la siguiente, que también es una plática. Sorry. Okay, everybody, please repeat. Della's hair is very long. Della's hair is very long. This is Nasma's bag. This is Nasma's bag. Anne's school is very big. Anne's school is very big. I have done it for conscience' sake. I have done it for conscience' sake. Number five. You should sacrifice it for goodness sake. Goodness sake. Ya lo vamos a ver. Esa es una cosa que también le voy a escribir por ahí, que es una, hay unas más comunes que esta, pero sake es una palabra bien común en inglés. Profe, y la 11 dice, los niños tienen libros. No. Algo por eso. Ya vamos a llegar a eso. Algo por eso. Right, ahorita estamos, déjenme ver. Okay, number six. Kamala reads in a girl's school. Kamala reads in a girl's school. Horses' tails are short. Horses still are short. De ahí vienen las palabras de los, hay gente que dice en español los shorts, ¿verdad? O ya no van a decir ustedes así, van a decir los shorts. Los shorts no existen. Okay. Let's continue. Number eight. Nasru's father is seriously ill. Creo que sería un poquito más despacio para que le entendiéramos un poco más. Creo. Perfecto, no sé. Lo hacemos más lento. Aquí, como ustedes se dan cuenta, hay mucha palabra nueva, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a ver qué significa. Vamos a incrementar vocabulario ahora. That's good. Ok, vamos a repetir la misma para que veamos. Nasrul's father is seriously ill. Okay. Number nine. Mr. Number Ali. Nine.
Mr. Ali. Mr. Ali. Is now a death store. Is now a death store. Death store. Door. Death store. Okay. Number 10. Your success. Depends on. On force. Fortune's favor. Fortune's favor. Good. Number 11. These are children's books. These are children's books. Otra vez. These are children's books. These are children's books. Okay. Number 12. This is a women's club. This is a women's club. This is a women's club. Okay. Number 13. I am on a 4 days. I am on four days. Casual leave. Casual leave. Good. Number 14. I have visited. Kamal's and Rohan's family. Kamal and Rohan's family. Good. Number 15. You should obey nature's law. You should obey natural law. You should. Okay, otra vez. You should obey. Nature's law. Nature's law. A ver, vamos que, a saber qué estuvimos diciendo. Vamos a ver qué dijimos. So, the first one, it says, Dila's hair is very long. ¿Qué dice ahí? Dila tiene el cabello largo. Delas tiene el cabello largo. El cabello de Delas es muy largo, muy verdad, muy largo. Ahora, pregunta. ¿Esta oración es plural o singular? Singular. Muy bien, el singular. ¿Por qué es singular? ¿Dónde vemos que es singular? Porque la postre está antes de la S. En very long. No. Porque se refiere a una persona. Por el sujeto. Ah, por ahí lo dijeron. Esa me dice si la oración entera es singular o plural. Is, el verbo to be. Lo otro solo me dice, el otro nunca va a ver un plural o singular. Is very important. ¿Cuánto? Ajá, eso es muy importante. Por eso vamos a ir analizando así las oraciones. Okay. Number two, esa creo que se las había dicho también. This is Nasma's bag. ¿Qué dice ahí? La bolsa de Nasma. Esta es la bolsa de Nasma. Muy bien. Esta es la bolsa de Nasmas. O sea, ahí al final está el botón de acción. Entonces, estamos con el número 2. Pregunta, ¿esa es singular o es plural? Singular. 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 Sí, tenemos que irnos directo al verbo to be, ¿verdad? Number 3. Dice, Anne's school is very big. La escuela de Ana es muy grande. Ahí está la posesión, ¿verdad? La escuela de Ana es muy grande. ¿Esa oración es singular o plural? Plural. Singular. Es singular. Singular. Very good. That is it. Number 4. I have done it for conscious sake. Creo que esta sí se la digo, ¿verdad? Esta ya es un poco más avanzada. El tiempo acá es totalmente diferente y no lleva el verbo to be. Aquí el verbo lleva otro auxiliar que no lo vamos a discutir ahorita. Y lo que dice es, yo lo he hecho, es la primera parte. Yo lo he hecho. Sake, que era la pregunta que me hacían, era
por ejemplo, ustedes dicen gracias a Dios, ¿verdad? Para decir gracias a Dios, decimos God's sake, por el amor de Dios, algo así es. Eso sería como por el amor de la conciencia, por la conciencia. No hay una traducción literal para sake, pero si yo digo God's sake, God es Dios, entonces yo estoy diciendo, si yo digo for God's sake, eso sale mucho en películas, en series, que alguien está discutiendo y de repente le dice, oh, for God's sake. Lo que está diciendo es, ah, por el amor de Dios. ¿Verdad? ¿Se entiende esta parte? Solo son frases. No es, esta no es gramática, solo es una frase. ¿Verdad? En este caso es por el amor a la conciencia, o sea, por la conciencia. Let's go to number five, que se parece. Dice, you should sacrifice it for goodness sake. Goodness sake. ¿Qué será should? Debería. Debería. Should es debería. Entonces, tú deberías sacrificarlo, dice, por, es como por el amor a la bondad, por la bonanza. Algo así sería. Okay. Number six. Está un poco más fácil. Kamala reads in a girl's school. ¿Qué es read? ¿Alguien sabe qué es read? Leer. Leer, muy bien. Entonces, Kamala lee en una escuela de chicas. Girls. Ah, ok. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí el apóstrofe está después de la S? ¿Qué quiere decir eso? Plural. Ese es plural, escuela de chicas. Este, ¿cuál es el, cuál es el verbo en esa oración? Read, leer. Ese es el verbo, read. Ahí no lleva el verbo to be. Esto lo podemos usar como sea, ¿verdad? Esto es solo una pequeña vista a lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, solo medio estamos viendo algunos verbos porque la semana que viene ya vamos a ver otros, los, todos los otros verbos que no son el verbo to be. Pero ahorita es un vistazo. Dígame. Kamala es nombre. Nombre, sí. Es que esto lo tomé y por, bueno, más adelante les voy a explicar de dónde lo tomé para que vean por qué los nombres raros. Ok, sigamos. Estábamos en read, ¿verdad? Number seven. Horses' tails are short. Los caballos son altos. Las colas. Largo. Las colas de los caballos son cortas. ¿Verdad? Ah, bueno. Ok, sí, igual. Sí. Si ustedes se dan cuenta, lleva el apóstrofe fuera de la F. Good. Plural. Ok. Si no, si fuera adentro, sería singular. That is it. ¿Esta oración es singular o plural? Plural. Plural. Por el R, ¿verdad? Plural. El R nos dice que es plural. That is important. Number eight. Nazrul's father is seriously ill. El papá de Nazrul está seriamente enfermo. Ill es enfermo. También se puede decir sick, que creo que es el que más ustedes conocen. Pero es bueno, les voy a decir que esto lo tomé de algo inglés británico. Hay muchas cosas que cambian de una a otro país. Entonces el inglés británico que se habla también en Australia, en otros países, es importante medio irlo viendo. Pero para... eso es el inglés británico con el estadounidense. Hay una, varias diferencias ahí según el tiempo. Hay algunas diferencias. Eso es como que usted se vaya para España y hable español y le entienden, ¿verdad? Pero así, cabal. Pero allá el español es el español de verdad. Nosotros aquí hablamos español ya mezclado a saber con qué, ¿verdad? Ni le podría decir con qué. Pero, y eso pasa en toda Latinoamérica. Si se va para Argentina, si se va para Colombia, ahí nomás en Guatemala, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa, pero por eso a veces les voy a traer ejercicios basados en literatura, a veces británica y a veces americana, para que vayan viendo todas esas diferencias. En todo caso, el británico es mejor. Es, pues, sí, quizás aquí a la gente le gusta más el americano porque estamos más cerca y es a donde más va la gente, ¿verdad? Uh-huh. Pero el inglés británico es el propio inglés. Saturday. Ok. Sí. Number... un español diferente, ¿no? Sí. Ok, number nine. Mr. Ali is now at death's door. Esta también es una frase. Ya les voy a decir cómo se llaman esos. ¿Qué dice?
Mr. Ali está en la puerta de la muerte. O sea que está agonizando, eso quiere decir. Ok, is at death's door. Está ya muy, muy mal, ¿verdad? Está agonizando. Eso se llaman phrasal verbs, que era lo que les decía yo al principio, ¿verdad? Que significa... Si yo... ¿Cómo traduce esa oración? Mr. Ali está ahora a un paso de la muerte. Algo así lo dijera yo. Pero cuando nosotros traducimos, nosotros lo que hacemos es adaptar el idioma. No, si yo tradujera literalmente, tendría que decir, el señor Ali está ahora en la puerta de la muerte. ¿Verdad? Pero eso aquí en español dijéramos nosotros, ay, pero qué raro, ¿qué quieres decir? ¿Qué onda, verdad? O sea, en cambio, si yo lo adapto, lo que hago al traducir es adaptar. Entonces yo digo, está a un paso, ya le falta un poco. Pero eso a un paso, en inglés no lo puedo decir. Profe. Ajá. Profe, entonces cuando nosotros en inglés es diferente, cambia la conversación, va, porque como está explicando usted, que dice está al paso de la muerte, va, en la puerta, lo dice al revés, va. Sí, lo que pasa es de que hay frases, y como les comentaba, usted se va para Argentina, de repente le van a decir unas cosas, si es en español, y está en Argentina, uh-huh, y va a decir, ¿y qué quiso decir, verdad? Y es español. Entonces tienen sus frases ellas. Eso es como acá, ¿verdad? Aquí si yo le digo a un argentino, mira, pasame el volado que está allá. Ah, qué volado, ¿verdad? No sé qué me estás hablando. Entonces lo mismo pasa en inglés, y en francés, y en italiano, y en japonés, todos tienen sus propias frases. El propio inglés cambia si se van de un país a otro, el español. Entonces, estas frases son frases de inglés propiamente, se puede decir. Ok, sigamos. La siguiente dice, your success depends on fortune's favor. Tu éxito depende de fortune's favor. Ok, esta está un poco más entendible. Tu éxito depende del favor de la fortuna. O sea, si tenés suerte, algo así, ¿verdad? Pero eso es una oración, perdón. Igual, fortune's favor. Ahí está la posesión, que es lo que tenemos que, por ahora, poner atención. Number 11. These are children's book. ¿Qué dice ahí? Los niños leen. Estos libros son de los niños. Por ahí, ¿verdad? Estos son libros de los niños, ¿verdad? Ahora, ¿esta oración es singular o plural? Plural. Plural. Ahora, ¿qué me dice que es plural? These are. Esas dos palabras. These are. Ok. Ahora, las posesiones, las dos, la posesión, quien posee y la posesión, ambas son plural también. Todo es plural aquí, ¿verdad? Number 12. This is a women's club. This women's club. Club. Este es un club de mujeres. Este es un club de mujeres. Ok. Entonces, women, recuerdes, creo que lo vimos allá, ¿verdad? Ayer, mujer. Woman es mujer, una. Women, mujer. Es mujer. Mujeres. Women sin eso. No lleva la S. Aquí lleva la S porque es posesión. Pero solo la palabra plural es women. Con E al final. Si yo le cambio la E por la A, ya es una. Woman. Y la pronunciación, esa es bien importante, también es diferente. Singular con A es woman. Woman. Y en plural con E es women. 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 Yeah, women. Woman. Woman, women. Women. A esta clase va a haber que darle duro mañana escuchándolo. No, pero miren, a mí me gusta traerles vocabulario y cosas así, pero igual, si ustedes tienen preguntas, dudas, quizás es un poco avanzado para lo que estamos viendo, pero pues hay que darle con todo, ¿verdad? Pues, pero es que, disculpe, profe, quiero hacerle una... Está buenísima, teacher, gracias. Ok, estamos a la hora. Está interesante, profe. Pero ya es hora de que pase lista, profe.
Ah, vaya, ya, solo voy a terminar estas tres y pasamos, lista, ya me pasé dos minutos. Así pasamos al otro tema, porque me falta el otro tema. Quisiera hacer otra pregunta, profe. Dígame. Va a poner el ejercicio que hicimos ayer entre los compañeros del grupo. ¿Cuál ejercicio? Vaya, que hacíamos la comparación de los nombres ayer y... Lo del alfabeto. Ajá, cabal. Eso ya está subido. El video ya está subido. Ya no. Ahí está en la plataforma y lo pueden ver. No, yo digo, así como estamos ahorita de estas frases, no lo va a poner en grupo ahorita, no. Ah, para una dinámica quiere. Ajá, sí, cabal. Casi, dinámico. Casi, sí. Hoy no hay dinámica. No, hoy no hay dinámica. Hoy no. No, nos falta un tema. Lista, el otro tema creo que se presta un poco más para la dinámica. Este es un poco difícil porque cuando ustedes hablen, lleva la S y ya estuvo, ¿verdad? Es más escrito. Si ustedes quieren practicar, yo pensaría que lo mejor es escribir algunas oraciones. Eso sería. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si pusiéramos They are children, women, club? Se puede, bueno, ahí sí es otra cosa. Mejor vamos a ir al siguiente para pasar. Vamos a ver. Número 13, dice, eso ya lo vimos, no, todavía no. I am on a 4 days casual leave. ¿Tienen una idea de lo que dice? I am... Estoy en 4 días. Cuatro días casual. Este es interesante porque... 4 días. No sé qué es. Casual. Ok, vamos a verlo. Primero, la posesión. La posesión está en plural porque está fuera de la S. 4 días. Ahora, lo que dice la oración es, yo estoy en 4 días de permiso casual. Ahí como que le dieron permiso, puede ser que del país, puede ser que del trabajo, lo que sea. ¿Por qué casual? Porque no tiene una emergencia y él llegó donde el jefe le dijo, mira, yo hay 4 días que no quiero venir, vaya que te vaya bien, ¿verdad? Así no es aquí, ¿verdad? Pero igual se los descuentan. ¿En qué trabajo? Pero eso quiere decir, casual leave es como que permiso de algo, ¿verdad? O día de descanso. ¿La oración es singular o es plural? Plural. Plural. Ajá. ¿La oración es? Singular. Es singular. ¿Por qué es singular? I am. Ah, pues sí, singular. El verbo to be, ¿verdad? El verbo to be es el que nos dice aquí que es singular. Una. Plural son los días. Plural es el posesivo, pero la oración es singular. Es singular, profe. Good. Number 14, I have visited Kamal's and Rohan's family. He visitado la familia de Kamal y de Rohan. Muy bien. Ahora, acá, si ustedes se fijan en la primera, en Kamal sí lleva apóstrofe. Eso es porque en Inglaterra sí se lo ponen. En Estados Unidos no. No es. De las dos formas es correcto, entonces. Tengo la visita de la familia de Kamal y Ronald. Ajá. I have de tener. De las dos. Ah, podría ser. I have visited. Yo he visitado. No, ese es un tiempo que todavía no vamos a ver, ¿verdad? Ese sí nos falta un buen rato. Pero es un tiempo más adelante. Ese se llama presente perfecto. Es como cuando usted dice, yo he comido. Yo he comido pizza. No lo está haciendo ahorita. Entonces sí es el verbo de tener. No, es he hecho. De el verbo aquí, el verbo principal es visitar. Have es un auxiliar, que ya la otra semana vamos a empezar a ver los auxiliares. Okay. Good. Ok, y la última, number 15. You should obey nature's law. Debería de obedecer la ley natural. Muy bien. Tú deberías obedecer la ley natural. ¿Por qué lo estaban regañando? No sé, ¿verdad? Pero dice, you should obey nature's. Esa palabra es muy común y la pronunciación es nature. Y bueno, en ese con ese va, nature's law. Ok. ¿Preguntas, dudas antes de pasar lista? ¿Y esa es plural o singular? Esa es
singular. Es un poco más fácil reconocerla por el sujeto. Tal vez el verbo no lo conocemos, no sabemos el tiempo, pero dice I. Entonces sé que es singular. Porque yo he hecho. O sea, quien hace la acción le dice a uno también si es plural o singular. ¿Y esa pelea de perros que tienen ahí? Ah, ¿sabes? Yo creo que también están practicando en inglés ahí. Es plural. Okay, my friends. Vamos a pasar a asistencia. The second time. Okay, let's see. Hold on a second. Okay. Ana Isabel Asensio Bernal. Okay. Angélica Beatriz Mejía Arias. No. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. No está. Okay. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan José Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado Vázquez. Presente, profe. Good. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. No está, ¿verdad? Ok. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Creo que ya tuvo problemas con el internet. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Yes, sir. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Nope. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good, good. Ok. Antes de continuar, alguna pregunta con el pronouns, los nombres posesivos. Recordemos que lo importante del tema, yo sé que hay mucho vocabulario, muchas palabras nuevas, pero lo importante es nombre, apóstrofe, y lo que posee. That's the important part. Y pues recordar cuando es plural, cuando son dos nombres, X cosas, ¿ok? ¿Questions with that? Ok. Perfecto. Vamos entonces a ver el otro tema que también es possessive. Ok, here we go. Este es un poco más común que el otro que estábamos viendo. These are possessive adjectives, adjetivos posesivos. Ok, primero vamos a ver cuáles son y luego les explico cómo se usa. Esto creería que es fácil también. Ok, so tenemos, ya conocemos los subject pronouns, los sujetos, ¿verdad? Los pronombres, que son I, you, he, you, she, she, he, she, we, is, they, we, yeah, they, eso, I, they. Ok, ahora, ¿qué es un adjetivo posesivo? Son estos que tenemos acá. Para I, yo voy a decir my. Para you, yo voy a decir your. Para he, yo voy a decir his. Is. Para she, yo voy a decir her. 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 La pronunciación de este, de hecho, es muy importante. Here no es lo mismo que her. Esta es her. Her. Okay. Para it, cosas, objetos, animales, singular. Is. Este it es muy importante también porque no lleva el apóstrofe. Si lleva el apóstrofe después de la T, ¿qué es? Ites.
It is. No. ¿No se acuerdan qué es si yo le pongo el apóstrofe a it's? It is. It is, muy bien, es el verbo to be. Ya solo con el apóstrofe cambia todo. O sea que si yo le pongo it, apóstrofe, s, it's, y ahí dice eso está o eso es. Sin el apóstrofe, estoy diciendo que es una posesión de eso. ¿Okay? Muy importante esa parte. Luego, para we tenemos our. Our. Para you, otra vez your, está dos veces porque recordemos your, que una es singular y la otra es plural, pero la gramática es la misma. Y luego tenemos para they, tenemos their. They. Ahora, yo creo que eso they, sí ya lo habían visto, ¿verdad? My, cuando decimos this is my book, this is our house, this is your car. Ahí se usa mucho. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es la parte importante y luego usarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los adjetivos y los nombres? Que allá en el nombre yo usaba, pues de hecho el nombre, ¿verdad? El carro de Delmi, ¿se acuerdan? Delmi's car. Pero aquí ya no tengo que usar el nombre, el carro de ella. Entonces ya digo her car. Solo her car. Her car. Si yo, por ejemplo, estaba hablando de a la casa de Wilmer, allá decía Wilmer's house, con el apóstrofe. Aquí yo solo diría his house. ¿Verdad? Si yo estaba hablando ya de Ana y Carlos, que no recuerdo qué es lo que hablamos de ella. Por ejemplo, la casa siempre. De Ana o Ana en Carlos' house. Aquí sería their house. Delmi tiene una pregunta. They are all. A ver, Delmi. No entiendo la diferencia entre it's del verbo be y este it sin apóstrofe. ¿La diferencia en escritura o en uso? En uso. Ah, ok. Ahorita le voy a poner un ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, estábamos hablando de la puerta del cuarto, ¿se acuerda de ese? Que decíamos room's door. Aquí en lugar de room, porque es una cosa, voy a poner its door, su puerta, de esa, su puerta. Entonces, quizá la parte complicada es de que en español nosotros no usamos it, no hay algo para eso, nosotros no decimos eso que está allí, no, decimos el azul, el blanco, el negro, ¿verdad? En general, pero en inglés sí, siempre lleva un sujeto la oración. Y aunque estemos hablando de una cosa o un objeto, siempre va a llevar un sujeto. En este caso, en lugar de decir room, que es el nombre, porque ya usamos nombre, en general yo puedo decir it's a door. También teníamos otro que era la comida del perro, que era dog's food. Dog's food. Aquí en lugar de dog's, yo voy a ocupar it's, que sería de eso, ¿verdad? Yo sé que algunos creemos que el animalito es parte de la familia y le decimos he o she. Se puede. Se puede decirle a un perro he is very, cualquier cosa, ¿verdad? Gramaticalmente, lo correcto es it. Y aquí el posesivo es it's. O sea, de eso. Por ejemplo, si yo digo el color de la botella es azul. En inglés podría decir el color de la botella sería bottles con el apóstrofe color. Aquí yo solo digo its color, su color, el de eso. ¿Le queda más o menos claro? Sí. Solo que en el otro de los nombres yo me podría referir a Juan, ¿verdad? Sí, pero esto como que ya teniendo a la persona o a la cosa frente a uno, su o nuestro, o de ellos, o algo así, pero solo cuando están así como frente. Sí, tengo ahí. Exacto, ese es el contexto. El otro lo uso más que todo cuando no sabemos de quién estamos hablando, o eso es lo que yo quiero saber, algo por el estilo, o no está en la conversación implícito. Cuando ya está implícito, yo vengo y quito aquel y puedo usar esto. Entonces, y los dos son posesivos, ¿verdad? Ahora, es quizás un poco más común este,
pero aquel también es bastante común. Ya van a ver más adelante que de repente, cuando menos lo sientan, aparece el apóstrofe con la S, ¿verdad? Y pues yo estoy seguro que ustedes van a decir, ah, posesivo. Ok. Do you have any questions about this? Acerca de la explicación. Si hay preguntas, hable ahora, ¿verdad? O calle para siempre. No, no calle. Puede después preguntar mañana también. Profe, si yo pusiera a Jan May. Yo puedo, depende de cómo lo uses, se puede. La verdad es que toda la gramática se puede utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo decir, I am my best friend. Ahí estoy usando los dos. I am my, que es una posesión, best friend. Yo soy mi propio mejor amigo. It's possible, gramaticalmente. Ok. Any other question? Bueno, si no hay preguntas, vamos a repetir. Voy a decir primero el pronoun y luego el adjective para que veamos cómo va con cuál. Everybody, please repeat. I. 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 My. My. You. You. Your. 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 He. He. His. His. She. She. Her. She. Her. Her. Recordemos que no es here, sino que es her. 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 Okay. Her. Very good. It. 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 It's. It. It. We. 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 Our. How. Our. You. 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 Your. 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 They. 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 Okay. Ahora okay. Practiquemos, ¿verdad? Se viene la parte hermosa. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones. Por ejemplo. My sister green. My shirt is green. Eso es como bien común. Mi camisa es verde. They. Your boy name. Y la siguiente sería con your. Your book is new. Book is okay. File. Sería como. Is store. Va, vamos primero con la siguiente, con la anterior. Sería your book is new. ¿Qué dice ahí? Tu libro es nuevo. Tu libro es nuevo. Ahora, se dan cuenta que ahí no digo el de quién, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando con alguien y ahí le digo, ah, tu libro es nuevo. No digo el nombre. Esa es la diferencia. Okay, the other one says his pillow is soft. What is that? Su almohada es suave. Su almohada es suave. Very good. La próxima dice her dog is small. El perro de Mal. Su perro, ¿verdad? Fíjense que eso es bien interesante. Ahí en his y her. Nosotros en español solo decimos su, ¿verdad? Si yo estoy hablando con Silvia, yo le digo, ah, su perro es pequeño, su. Y si yo estoy hablando con Juan José y digo lo mismo, es exactamente lo mismo. Su perro es pequeño. Pero en inglés sí hay diferencia de género. O sea, en inglés sí es his y her. No podemos cambiarlos, ¿verdad? Ok. So the other one is, its bone is old. Huesos tan viejos. Su hueso es viejo, del perro. Ahí estamos hablando de un perrito. Very good. Next one, it says, our bird is noisy. Pájaro es ruidoso. Nuestro pájaro es ruidoso. Entonces, nuestro, ¿verdad? The other one, it says, your house is big. ¿Qué será eso? Tu casa es grande. Que ahí estoy diciendo varios. Y la última, their car is slow. De ellos es lento. Igual, ¿verdad? Igual que allá arriba, aquí solo decimos su carro es lento. Lento. Pero their es de ellos. Estoy hablando de un plural. Entonces acá sí hay diferencia. Her, his y their. Esos son muy importantes.
Vamos a repetir esto. So everybody please repeat. My shirt is green. My shirt is green. Okay. Your book is new. Your book is new. His pillow is soft. His pillow is soft. Her dog is small. His dog is small. Its bone is old. His bone is old. Our bird is noisy. Our bird is noisy. Your house is big. Your house is big. Their car is slow. Their car is slow. Good. Slow. Very good. ¿Se da cuenta? Todas estas son singulares, ¿verdad? El verbo to be es singular. Any questions? Yo sí tengo una pregunta. Claro, diga. Fíjense que aquí, aparte de lo mismo, flow, estoy haciendo unas cuantas oraciones, ¿no? Uh-huh. Vaya, por ejemplo, en el adjetivo positivo, we, cuando digo, por ejemplo, our beer is, para decir que están dormidos, yo estoy hablando prácticamente como en el pasado, o sea, sin querer estoy involucrando eso, uh-huh, aunque no esté en el tema. En este caso sería sleepers. Sería, sí, are sleeping. Eso sería, si están durmiendo, sería el presente continuo, que lleva el verbo to be y lleva otro verbo, que es la única manera en la que yo puedo mezclar to be con otro verbo. No, ajá, porque aquí puse, bueno, no sé si está correcta, our baby is sleeping o sleeping. Sería sleeping si está haciendo en este momento, y si ya pasó o es algún otro tiempo, tendría que cambiarse el verbo también. Ah, pero solo sería en casos excepcionales que intencionalmente se involucran los tiempos. Sí, lo que pasa es de que todo, bueno, este es un posesivo y eso se puede usar en cualquier tiempo, ¿verdad? En lo que sea. Ahorita lo estamos viendo solo en el verbo to be porque es el único que hemos visto. Solo ahí arriba que les traje bastante vocabulario, pero si les traigo vocabulario todas las veces, no avanzamos, ¿verdad? Entonces, a veces le voy a traer algo extra, pero lo que ahorita estamos viendo es el verbo to be. Sin embargo, la otra semana sí ya se viene lo bueno. No falten la otra semana, que toda la semana vamos a practicar el presente simple y es muy importante. Entonces, ahí vamos a ver algunas diferencias, muchos otros verbos, muchas cosas, ¿ok? Ok. Good, perfect. Any other question? Ay, perdón. Ok, let's practice, my friends. Ok. Vamos a, aquí en el espacio en blanco, le falta un possessive adjective. So you are going to tell me what is the possessive adjective that is missing. Ya hay uno ahí que es my father, entonces ese no, ¿verdad? My father is driving. Ah, vea, este es presente continuo, mire. Todavía no lo vamos a ver, pero aquí es ya conjugado, ¿verdad? Y aquí va el verbo to be con el gerundio del verbo. Pero no vamos a entrar en detalle de eso. Entonces, my father is driving. Ajá, ¿cuál sería? It's my car. Very good. His new car. Porque hablo de mi papá. De él. Entonces, bien interesante cómo se pueden usar los dos en una sola oración, siendo totalmente diferentes. ¿Y qué dice? My father is driving his new car. ¿Qué dice? Mi padre está conduciendo su nuevo carro. Su nuevo carro. Very good. Mi padre va. Su nuevo carro. Nice. The next one it says, hello, what's your name? Very good. What's your name? Y que sería, pues, ¿cuál es tu nombre, verdad? Más adelante vamos a ver eso también. No lo voy a adelantar ahorita, pero aquí dice what, pero decimos, pues. Vamos a ver el siguiente. I've got a sister. Ajá. Hair. Good, Silvia. Hair. Aquí sería, estoy hablando de ella.
Entonces va a ser her. I've got a sister. Her name is Mary. So, tengo un hermano. Su nombre, el de ella, es Mary. Dígame. Este, me llama la atención ahí donde está la primera palabra. I've. ¿Qué es eso? O sea, ahí está contractado eso. ¿Se acuerda que ya en el otro ejercicio vimos I have? Está contractado, ¿verdad? Eso es contractado. Uh-huh. Es el have, contractado, que es un auxiliar. Todavía no lo vamos a ver, pero para que vayan visualizando otras cosas, ¿verdad? Pero eso sí es una contracción de un auxiliar. Good, good question. Entonces, I've got a sister, her name is Mary. Her, esta es la parte importante. Su nombre, el de ella, es Mary. The other one, the next one, ajá. They. Good. Their names, plural, ¿verdad? Their names are Mark and George, Jorge, ¿verdad? Ahora, también ahí el verbo también está en plural. Está un poco fácil de identificar, pero tenemos que tener cuidado siempre. The cow ate. Eat. Very good. Fíjense que sí, es bien interesante porque aunque yo no sepa qué dice ahí el verbo o cualquier cosa, si yo hablo de la vaca, yo sé que si es posesivo va a ser. Y eso porque ajá, yo no le entiendo, o sea, completamente la oración, entonces cuesta entender. Sí, pero también por eso me gusta traerles, como les cuento, otro vocabulario, pues, porque solo decir he is my friend, creo que no mucho, ¿verdad? Entonces, vamos llenándolos de vocabulario y al mismo tiempo aprendemos a eso, que aunque yo no sepa aquello, si yo sé la gramática, la regla, yo puedo responder algo, ¿verdad? Ahora se trata de entender también, ¿verdad? Vamos a llegar a entender todo, allá. Me tienen que invitar a la graduation, vamos a hablar solo en inglés. Very good. So, it says, the cow ate its food quickly. Ate es el pasado de comer. Entonces, la vaca comió su, de ella, ¿verdad? De la vaca, del animal, su comida rápidamente. Rápidamente. Ya vamos a repetir. Primero vamos a resolverlo. Okay, the other one, it says, the little boy is playing with? His dog. With ball. His dog. With ball. Me dijeron como tres. ¿Cuál será la respuesta correcta? His dog. His. A ver. Está jugando con sus juguetes. Muy bien. Entonces es his. ¿Por qué? Porque estoy hablando del niño, del pequeño muchacho. Él está jugando con sus, con los de él, ¿verdad? Nosotros, vea también cómo cambia, nosotros decimos sus juguetes, el plural, y quizá por eso cuesta un poco, el plural lo llevo a la par de lo que estoy hablando, sus juguetes. Pero aquí es de quién estoy hablando, quién hace la acción, quién posee. Entonces, the little boy is playing with his, porque es de él. Importante. Ok, nice. Y pues el pequeño muchacho está jugando con su juguete. The other one says, we live in a house. Our house is very big. Very good. That is good. We live in a house. Our house is very big. Nice. Nosotros vivimos en una casa. Nuestra casa. It's muy grande. Los perritos quieren participar también. Okay. The other one, it says, they like sports. Uh-huh. Their favorite sport is rugby. Entonces, ¿qué dice? A ellos les gusta el deporte. El deporte favorito es rugby. Muy eso. Entonces dice, ¿verdad? A ellos les gusta el deporte. Okay. Su deporte favorito, el de ellos, ¿verdad? Es rugby. Good, good, perfect. The other one says, the girl plays tennis. This is? Her. Very good. This is her racket, porque hablo de ella, ¿verdad? Nice. Okay, the other one says, this is a tortoise. Uh-huh. It's
Very good. It's sin apóstrofe, ¿verdad? Porque es posesivo. This is a tortoise. ¿Qué es tortoise? ¿Alguien sabe? Tortuga. 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 A ver, pero hay dos palabras para tortuga, ¿verdad? Decimos turtle, que la voy a poner por aquí, pero después la borro para mandarles mañana la clase. Mañana se la voy a estar mandando. Decimos, ¿han escuchado esa, verdad? Turtle. Ah, es así. Ajá. Y la otra es tortoise. Y entonces, ¿cómo hacemos aquí, verdad? ¿Alguien sabe la diferencia? Bueno, entonces, turtle es una tortuga de tierra. Y tortoise es una tortuga de agua. En inglés hay diferencia para eso. En español nosotros tortuga, ¿verdad? Y ya estuvo. Pero en inglés sí hay una diferencia para eso. Good. Okay. The other one, it says, is this postcard? Yes, it is. Our. His cat. My cat. My cat. His. Very good. Is this postcard? Yes, it is his cat. Aquí, este es un ejemplo perfecto de cómo usar los dos. En el primero yo estoy preguntando de quién, ¿verdad? ¿Es el gato de Paul? Tengo que decir el nombre. Por eso utilizo el otro, el del apóstrofe. Is this Paul's cat? En la otra ya no digo el nombre, lo sustituyo por el adjetivo. Yes, it is his cat. Aquí está perfecto. Okay. And the last one says, Lucy and I like to wear. They. Very good. Our. Porque estoy hablando de nosotros, yo incluido. Lucy and I like to wear our hair long. ¿Qué dice? Sí, yo no gusta usar el cabello. Nos gusta el cabello. Bien. Lucy, a Lucy y a mí, ¿verdad? Nos gusta usar el cabello, nuestro cabello largo. Very good. Okay, now we are going to repeat because pronunciation is very important. Okay, here we go. Lo vamos a hacer siempre un poco lento para que podamos escuchar y repetir. So, my father is driving his new car. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Good. I've got a sister. I've got a sister. Her name is Mary. Her name is Mary. Their names are Mark and Jorge. Their names are Mark and Jorge. The cow ate its food quickly. Quickly. Repitamos esta otra vez. The cow ate its food quickly. The little boy is playing with his toys. Okay, the next one says, We live in a house. Our house is very big. Our house is very big. Okay, the other one says, They like sport. Their favorite sport is rugby. Good. The girl plays tennis. Good. This is her racket.
This is a tortoise. This is a tortoise. Its name is Buga. His name is Buga. Is this Paul's cat? Yes, it is his cat. It is his cat. Lucy and I like to wear our hair long. Very good. Questions? Any questions? Teacher. Ajá. A veces confundo, por ejemplo, en la última oración con Lucy y yo. A veces pongo Lucy en mí. Ok. Sí, más adelante vamos a ver un poco más de eso, pero eso se refiere a I, es cuando es el sujeto, quien hace la acción. Me, eso se llama object pronoun. Se refiere a quien recae la acción. Por ejemplo, si yo digo, ella me lo dio, o ella me da algo a mí. Yo digo, she gives me. Entonces, she es quien hace la acción y me es quien la recibe. Esa sería la diferencia más básica. Por ahorita, pues serían casi siempre sujetos. Pero si de repente más adelante ven un me o algo por el estilo, eso quiere decir un object pronoun. Alguien en quien recae la acción. Creo que ahí está participando el Maya. Está lloviendo. Ah, ok. Pero no soy yo. Ok. Ruido. Yo pensaba que del más allá querían participar aquí en inglés. Ok, that's good. Ok, una pequeña práctica más y luego terminamos. Ok, so, lo mismo. Vamos a, ahí está la persona a quien se refiere la acción. Y nosotros vamos a utilizar un pronoun. Ok. So, que apoyen ahí con ese micrófono para escuchar bien. ¿Cuál será? No sé. Yo creo que ahí está ya. Very good. Apaguémoslo todo. Sin saber dónde estará lloviendo. Y ya llovió. Ya lo encontré. Ok, sigamos. So, igual tenemos que abrir el micrófono para participar acá. So, in the first one, en la primera, dice, is. ¿Cuál sería el object? El adjective, perdón. I. Is. Very good. Is my. I put. No, is my. Is my book. Okay, very good. And the number two is. Our teacher. Very good. Is our teacher. Nice. Our teacher. And the number three is? Her. Very good. Is her brother. Nice. And the number four. They. Very good. Their father works in a car factory. Good. Number five. Your. Very good. Your laptop is very expensive. Good. Number six. His. Very good. His favorite hobby is tennis. Nice. Number seven. My. Porque hablo de mí mismo. My husband and I want to go to Paris. Number eight. It's good. We want to see its historical monuments. Aquí está hablando de una ciudad. Ya vamos a traducir. Number nine. Her. Very good. And number ten. It's. Okay. Aquí obviamente estamos hablando como de un animal, ¿verdad?
Vamos ahora primero a repetir y luego vamos a ver qué dice. All right. So, number one. I'm sorry. Me está sacando el internet. I'm sorry about that one. Bueno, si lo saca, usted se mete aquí, lo esperamos. Vamos a ver qué tal. Sí, a veces falla mucho, es un poco complicado. Ok, let's try to repeat. Number one. Is my book? Is my book. Good. Number two. Is our teacher? Is our teacher. Bueno, esa no es pregunta, ¿verdad? Sería entonces... Bueno, sí es pregunta, la verdad. Es que si va el verbo al principio, siempre es pregunta. So we're going to change this one to here. Is our teacher? Is her. Okay, number three. Is her brother? Is her brother. Is her brother. Good. Number four. Their father works... Their father works in a car factory. In a car factory. Very good. Number five. Your laptop. Your laptop is very expensive. It's very expensive. Very good. Number six. His favorite hobby is tennis. His favorite hobby is tennis. Very good. Number seven. My husband and I. My husband, husband and I want to go to Paris. Want to go to Paris. Good. Very good. Yeah, that will be good. Number eight. We want to see. We want to see. It's historical monuments. It's historical monument. Okay. Number nine. Is her dog? Her dog. Good. And number ten. His name is Bobby. His name is Bobby. Vamos a ver qué dice. Recordemos que ahora estamos traduciendo porque quiero estar seguro de que entendemos el vocabulario, las estructuras y todo eso, pero en la medida de lo posible hay que intentar no traducir, hay que pensar y hablar de una vez en inglés. Por eso hacemos prácticas a veces como la dinámica. So, is my book, ¿qué dice ahí? Es mi libro. Es mi libro, es pregunta, ¿verdad? Es mi libro. ¿Para dónde lo llevas, verdad? Number two. Is our teacher. Our teacher. Es nuestro profesor. Nuestro maestro. Es nuestro maestro, very good. Algo interesante, hablando de occupations, cuando hablamos de profesores de la universidad, ya no se dice teacher. Ahí se dice professor. ¿Ok? That is important. It's not the same teacher than professor. Okay. Number three. Is her brother. ¿Qué dice? Es su hermano. Es su hermano. Hablo de ella, ¿verdad? Es su hermano. Solo eso sabemos. Very good. Number four. Their father works in a car factory. What is that? Su padre trabaja en una fábrica de carros. Muy bien. Su padre, el de ellos, trabaja en una fábrica de carros. Very good. Number five. Your laptop is very expensive. ¿Qué dice? Su laptop es muy costosa. Costosa, cara. Very good. Tu laptop es muy cara, muy costosa. Interesante también el laptop. ¿Saben ustedes qué significa laptop? Yo sé que todos saben que... Ajá. Computadora portátil. Perfecto. Sí, una computadora portátil. Pero la palabra laptop viene de que... Bueno, es una palabra compuesta. Lap significa acá en el regazo, acá en las piernas.
y top que está arriba de. Arriba. Entonces una laptop es algo que usted se puede poner aquí en la pierna, en el regazo, ¿verdad? Esa es una laptop, ¿verdad? Ok, number six. His favorite hobby is tennis. Su pasatiempo favorito es el tenis. Very good. Su de él, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre. Number seven. My husband and I want to go to Paris. Mi esposa y yo vamos a París. Mi esposo y yo, qué raro, ¿verdad? Mi esposo y yo queremos ir a París. I want to go. Yeah. Good. Okay. Number eight. We want to see its historical monuments. Nosotros queremos ver. No. Sí, sí, nosotros queremos ver monumentos históricos. Sus monumentos históricos. Ajá, y como hablamos de una ciudad, por eso es its. Es una cosa, ¿verdad? Que no es hombre o mujer. That is it. Very nice. Number nine. Is her dog. What is that? Es su perro. Es su perro de ella, ¿verdad? Number 10. Its name is Bobby. Su nombre es Bobby. Su nombre es Bobby. Su nombre es Bobby. De un perro, de un gato, de algo así, ¿verdad? De una mascota. Very good, my friends. Is there any question here? No questions. Okay, we are going to check the book. Okay. Let me look for it. Okay. And okay, we're going to check page 16. That's the one that we're going to check. Mine is loading. Hold on a second. Here's it. Ok, entonces vamos a la página 16, page 16, y vamos a, es siempre relacionado con la clase de ahora, es lo que vamos a ver. I'm sorry, my book is loading right now. Ah, here is it, ok. Ok, les vamos a presentar. And here is it. So, como se dan cuenta, es casi lo mismo, ¿verdad? Possessive adjectives que van cuando no se utiliza un nombre y possessive nouns cuando digo el nombre de la cosa, persona, X, nombre. Ok. Y vamos a hacer la parte de abajo, pero vamos a repetir primero. Everybody, please. Get to know someone. Get to know someone. How to use possessive adjectives. Possessive adjectives. And nouns. A ver, nouns es nombres en inglés, pero hablando de gramática. Name es de nombrar algo. Noun es nombre, como un nombre propio, común, algo por el estilo. No vamos a repetir lo de los adjetivos, pero sí vamos a hacer el ejercicio. Oops. Ok. So, as you can see here, que le vaya bien. Ok. Ok. So, now we're going to check in this. Vamos a repetir. Everybody, ask a partner. Ask a partner. Ask a partner. To spell the following. Information. And write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa pregunta. No está la pregunta, sino que ustedes van a hacer la pregunta y se la van a hacer a alguien más. Entonces, son cuatro preguntas. Tenemos chance para que cuatro personas puedan preguntar. ¿Quién quiere ser el primero? Un voluntario. Yo.
Ajá. Dedocráticamente, mejor. Ok, si no, yo escojo con mucho gusto. Nora. Usted le va a preguntar a quien usted quiera. Le va a preguntar cómo se llama su teacher. A saber, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le va a preguntar, Nora? Daniel. Daniel sacó boleto. Bueno, hágale la pregunta y Daniel le va a contestar. Your teacher's name. No, tiene que fabricar la pregunta a usted. O sea, ahí usted necesita esa información. Eso es como si yo le digo color favorito. Entonces yo vengo y digo, what's your favorite color? Entonces usted hace la pregunta y Daniel le va a contestar. What's teacher name? What? What is teacher name? Le falta una cosita chiquitita. What is your... Ajá. Yours. Ajá, ahí se la dijeron. What is your teacher's name? Esa, que es el posesivo. Your teacher name. Ajá, Daniel. My teacher is name Eric Alberto Asensio. Good. So, vamos a reformular también la respuesta. Could you please repeat? My teacher is name. Va, paremos ahí. My teacher is. ¿Cómo sería? Sería her name is. Ahí ya me cambió totalmente. No, porque dijo her. Her. My name teacher. My name teacher is Eric Alberto Asensio. Vale, lo podemos decir de dos maneras. Usted puede decir, como ella le preguntó, what's your teacher's name? Usted le puede decir, his name is, usando solo his, o usando el nombre, pero para el nombre recordemos que va con la S. Entonces sería, my teacher's name is, y ahí va el nombre. So that is important. Okay. Very good. Number two. A ver, como no había voluntarios, yo iba a preguntar, ¿verdad? César, le va a preguntar a alguien por el nombre de algún compañero, de cualquier compañero de clase, ¿verdad? ¿A quién le quiere preguntar? Permíteme, vamos a agrandar aquí la pantalla. Ok. Le vamos a preguntar a... Pero me le da dos pesos Vaya que le pregunté, dice. Le vamos a preguntar a quien quiera. A María Isabel. Very good, María Isabel Sac. Dios premiada. Ahora, ¿cómo sería la pregunta? A ver. What is your class? Your class. What is your classmate's name? Very good. What is your classmate's name? Y María Isabel le puede decir el nombre de quien sea, ¿verdad? A ver, María Isabel, ¿cómo sería la respuesta? María o Ana Isabel. No, pero ese es su nombre. Él está preguntando por el compañero de clase. El nombre de un compañero. Ana Isabel. Ana Isabel le preguntó, es que dijeron María y no sé quién es María. Permítame, ahorita veo otra vez. Ok. Ana Isabel Asensio. Ok. My classmate's name is Wilmer Fabricio. Good, perfect. My classmate's name is nice, that is good. A ver, number three. Va a preguntar Silvia. ¿A quién le quiere preguntar Silvia? ¿Qué es, cuál es la ocupación? La
a preguntar a Juan José. Ok, Juan José salió premiado. A ver, la pregunta. What's your occupation? What's your occupation? Este, my occupation is... Este, no sé cómo traducirlo, pero creo que la respuesta está bien, solo me falta el nombre de la ocupación, supongo. ¿Y cuál es la occupation para decir? Auxiliar contable. Sería accountant, así lo vamos a dejar, accountant. Accountant. Entonces, ahí está. My occupation is accountant. Very nice, good. La última pregunta la va a hacer, a ver, Wilmer. ¿A quién le quiere preguntar? La pantalla de mi teléfono es pequeña. Yo le ayudo aquí, a Nora. Nora. Pero Nora ya participó. Mejor a Roxy. A Roxy. Roxy me dijo que ella quería. ¡Qué bárbaro! Y así, como que no me pregunten. Ya la caló ya. Hello, Roxy. Hello. How are you today? ¿Cuál me toca a mí? Yeah, no, just. Solo respondo. How are you today? Es que no se puede comparar con los expertos. Yo creo que lo di en la luna. No, solo le pregunta, how are you? How are you today? Fine. Okay. So, I'm going to ask you about what is, can you spell your last name? Okay. Spell your last name. Ahí sí queda en la luna. Sería, él le pregunta, how do you spell your last name? Last name. Last, mi apellido. Méndez. My is Méndez. My. No. My class, no, my last name. Méndez. My name, Méndez. Okay. Okay, very good. Hey, vamos a pasar lista la última vez porque ya se nos acabó la hora, ¿verdad? Y tenemos que ir a dormir. Bueno, ustedes van a dormir, yo tengo que hacer otras cosas. Pero, that is good. Let me check. Here we are. Recordemos que José Daniel Meneses Bolaños se quedará esta noche en el 101. Y rapidín, para irnos finalizando, Angélica Beatriz Mejía Arias. No está, ¿verdad? Ana Isabel Asensio. Así me lista. Ok. César Romeo Magaña. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. No. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Present, teacher. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Good. Perfect. Lucía Yamilet Cruz Mejía. No está Lucía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Tampoco. Nora Lizeth Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Okay. Pedro, se durmió. Sí. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present.
Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. And the last one. Good. Okay, very good. Okay, my friends, is there any question? Preguntas antes de finalizar ahora. Eso va a estar en la plataforma, profe, para... Claro, claro, va a estar, ya mañana ya va a estar el video, pero si quieren verlo otra vez, igual hay que hacer la actividad, la tarea. Para darte duro todo el día de mañana. That's good. Teacher, yo no he podido ver los videos, solamente uno pude ver, pero de ahí los demás no. ¿Pero le salen o qué error le sale? No me salen, solo me sale otro. Claro. Ahí sale el error, sale que cuando pone el correo uno y pone la clave no la agarra. Dice que no existe. A ver, déjame ver. Dice que sí, estoy viendo que sí está la del segundo día, la del primer. Bueno, si quiere revise mañana a ver si ya le salen al menos los tres primeros. Y a ver, ya deberían de estar. Ajá. Los videos que me salieron todos eran iguales. Lo que pasa es de que está un video subido y luego quitan ese y ponen el de la videoconferencia. Entonces, mañana alrededor de las 8, las 9 más tardar, ya van a, tendría que estar. Yo, de hecho, por eso me quedo todavía subiéndolos, tardo un poco ahí en internet porque son 2 horas, ¿verdad? Entonces, yo me duermo siempre un poco noche porque estoy asegurándome que se suba. Revisa si quieren mañana y cualquier cosa me avisa. Okay. Y recordemos hacer la tarea de ahora, la tarea 4, y ahorita también les voy a postear la pregunta. Muy pocos me han puesto ahí algún comentario. Y si hay preguntas o dudas, igual me escriben, ¿verdad? Traten de practicar, traten de ir entendiendo y practicando todo. Teacher, y ayer subió una pregunta. Sí, en todos los posts están una pregunta en el video. No la encontré yo ayer. Qué raro, ¿verdad? Bueno, revise ahora porque también ahora voy a subir. O sea, después de cada okay. video, está no en la tarea, sino que en el video. Abajo del video, ahí está el post. Ok. Vaya. Revise y cualquier cosa me avisa también mañana. Mañana vamos a iniciar quizás revisando esas cosas. Okay. Okay, my friends, it was a pleasure. I hope you have a wonderful night and see you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Noches, profe. Good night. Bye bye. Good night. Bye. 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 Good night a todos. Good night. Como hubiera querido que fuera eso, ¿no? Nos falta Juan Ricardo que se desconecte. No puedo salir, es que se me ha puesto. Espere, ya me salgo. Ok. Don't worry, aquí le esperamos. Don't worry, be happy. Ya. Todavía no, aquí lo estamos viendo. Ay, es que no sé qué me ha pasado, profe, que me ha puesto una. Si está en el teléfono, lo que puede hacer es reiniciarlo y ahí se le va a desconectar. Aquí estamos viendo todo lo que está haciendo. Mentira.
Hello. Todavía me sale. Hoy sí, después de todo. Okay, perfecto. Hello, Jose, how are you? Very good. Nice, very well. So, the first question that I always do, siempre la primera pregunta es, ¿cómo ha sentido la clase? ¿Cómo siente que vamos avanzando? Bien, bien. Diría que bien, gracias a Dios, pues, diría que entiendo un poquito y palabras que sí, ¿no? Y hay pronunciaciones que como que las confundo con otras y ahí es donde hay cosas que yo siento de que sí las entiendo, pero como que el querer pronunciar o decirlo yo ya como que no hay como familiarizarla, ¿verdad? Pero sí creo que algunas palabras las alcanzo a entender y algunas palabras, entenderlas de oído y entenderlas de verlas, ahí, pero hay otras que sí no sé qué significan, ¿verdad? Okay. Pero al querer ya como desenvolverme yo, ahí es donde se me traba. No, no, como muchas palabras no las conozco, no sé cuál decir o algo. Sí, eso es normal cuando estamos aprendiendo, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta, como les decía ahora, traer vocabulario, hay palabras bien raras, pero igual así tenemos que ir aprendiendo el uso de las palabras y eso va a hacer que más adelante podamos hablar un poco más fluido y ya un poco más en automático, ¿verdad? Very good. ¿Qué tal el tema de ahora? ¿Qué le pareció? ¿Sintió que estuvo fácil? Sí, bastante interesante. Lo complicado que yo le veo que como que no estoy o no estamos, por decirlo así, acostumbrados a la gramática, ¿verdad? Nosotros no usamos gramática. Y cuando ya empieza el presente, el pasado, el no sé qué, lo que estaba explicando ahí, el posesivo y todo eso. Como cuando empezó, yo también me confundí, como que quería agarrar. Yo eso del apóstrofe ya sabía, o sea, cómo y por qué, pero así explicado de esto y lo otro, fue donde me perdí. Pero sí, ya lo había visto, ya lo había hablado y todo, pero no. Me perdí cuando lo empezó a explicar. Ahí sí, cuando empezó a hablar de gramática ya no lo entendí. Ok, pero ahorita sí está nice. Sí, hoy sí. Sí. Ok, very good. Sí. Ese es el objetivo, por eso tal vez yo trato de ir viendo cómo van entendiendo y si no, cambio, ¿verdad? Yo les traía solo los ejemplos y pensaba que con eso ya iba a ser suficiente, pero luego dije, no, lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Para que allí se pueda visualizar bien y entenderlo. Y pues yo pienso de que siempre es importante primero entender. Sí, sí, sí. Entender, tener vocabulario y luego practicar. Sí, practica. Y sí, he visto que tiene un poquito de bastante lenguaje, sabe bastantes cosas, entonces yo siento que no le va a costar. Quizás mi motivación para ustedes es que siga adelante, ¿verdad? A veces es complicado por el trabajo, a veces es complicado por muchas otras cosas, pero si sigue adelante, definitivamente va a salir. Y igual sí, lo que veo lo difícil es de que como solo el aquí 2 horas, ¿verdad? Y de ahí hasta el siguiente día otra vez 2 horas. Entonces, no es como que uno a ley, como por los que viajan a Estados Unidos y ni modo, o sea, se tienen que oír y el de todos los días, a cada momento. En cambio aquí, 2 horas... una vez al día y ahí el lenguaje de uno normal. Sí, pero así se aprende, va a ver que quizás es un poco más lento, porque sí, como usted dice, si usted se va para otro país, ahí sí habla, ¿verdad? Tiene que hablar. En cambio acá quizás es un poco más lento, pero lo bueno es eso, que va a ir, le vamos a ir explicando, si usted tiene preguntas, si tiene dudas, hay ejercicios que puede ir haciendo. Y si tiene preguntas, pues igual hay una plataforma, o me refiero en el WhatsApp, ya sea en el grupo directamente, si hay alguna cosa que no entiende. Igual, estas sesiones son muy interesantes porque son como para, si algo no lo entiende, quiere que lo practiquemos, aunque no lo hayamos visto, yo se lo puedo explicar. Y más adelante también vamos a
hay gente que no está en la clase, y si no está en la clase, yo en ese momento voy a decir, bueno, hay alguien que quiera, ¿verdad? Porque no está la persona que le toca ahora el 101, y si usted quiere, pues estamos aquí a la orden para ayudarle en lo que quiera. Sí, lo bueno sería, aunque uno no le entienda, tratar, bueno, y por ser primera vez, ¿verdad? Pero en la próxima tratar, aunque yo no le entienda, no, mira, hablemos y hágame preguntas, yo lo voy a contestar y a lo que yo entienda, y ahí la corrección, ¿verdad? Pero sí, eso podemos. Sí, ahora fue un poco más rápido, pero por eso lo invito, si alguna vez se quiere quedar, ahí ya podemos practicar, solo hablar. Podemos ver hasta dónde llegamos, qué le dije, si no me entendió, yo le digo. Y así lo hemos hecho también con un par de compañeros. Igual, pues, lo podemos hacer. Va, de acuerdo. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda, algo con el que le pueda ayudar? No, por el momento no. Siento de que, como le repito, cosas que las logro entender y conocer, hasta ahorita lo que son las tareas, pues, les ha atinado cabal, no me ha tocado repetir hasta ahorita, ¿verdad? Okay. Vamos a ver la de hoy, cómo sale, ¿verdad? Ok, pero sí, espero que todo salga bien. Ah, yo sé que sí va a salir todo bien. Uh-huh. Bueno, fue un placer entonces. I'll see you tomorrow and have a good night. Igualmente, feliz noche. Bye bye now.